Me voy con el pediatra, con el doctor Martín Gruenberg, que nos está visitando hoy. Hola, Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Bueno, tenemos un montón de preguntas. La gente, a partir del día que dijimos que ibas a venir, empezó a llamar, sobre todo preguntando por estos cambios de temperatura, que nos están asediando, que no sabemos cómo vestirnos, que tomamos frío, que después transpiramos. ¿Cómo puede hacer uno para prevenir los resfríos? El adulto ya sabe, más o menos, pero sobre todo para prevenirlo en los chicos, ¿no? Por el tema de las defensas y todo eso. Está muy bien la pregunta. Prevenir el resfrío, lo más importante es todo lo que sea mejorar las defensas. En primer lugar, la lactancia materna durante el primer año de vida es fundamental. En segundo lugar, los chicos no tienen que estar ni demasiado abrigados ni demasiado desabrigados. Porque suele suceder que la mamá sale de la casa con el bebé súper abrigado, entra a algún ambiente que hace mucho calor, el bebé transpira, después hay cambio de temperatura, claro, se vuelve a enfriar y en ese enfriamiento se favorece que el virus ingrese al organismo y se produce el resfrío. Perfecto, o sea, el punto justo, ¿eh? Exactamente. A mí mi mamá me llevaba con pasamontañas al colegio y yo sufría, ¿no? ¿Saben qué fea que quedaba con el pasamontañas? Sufría horrores. Hacía más frío antes. Muchas veces vienen al consultorio mamás que están con remerita nada más y el bebé con la batita, con el enterito, envueltos en la mantita y adentro del portanfán, que es un sobre hecho, bueno, entonces, y el bebé está todo transpirado, después se enfría y vienen los resfríos. Ahí está, ¿Qué pasa con las alergias? También es época de alergias estas, ¿no? También es época de alergias. Y a veces los resfríos terminan en una rinitis. ¿Cómo se puede? ¿Se pueden prevenir? ¿No se pueden prevenir? Sí, ¿no? las alergias se pueden prevenir. Las crisis de alergias pueden prevenirse. Hay alérgenos, es decir, sustancias que provocan alergia, que están durante todo el año y hay alérgenos que están en las estaciones. Por ejemplo, ahora en la primavera, polen de pasto, polen de los árboles. Entonces, es muy importante saber que el polen que está en el aire en una casa puede evitarse si se usa el aire acondicionado y se dejan las ventanas cerradas. Eso en el caso de que haya un chico muy alérgico. Así que hace bien en este caso el aire acondicionado. El aire acondicionado que filtra los alérgenos estacionales. Perfecto. Pero los más importantes son los alérgenos que están en la casa. En el cuarto de un chico alérgico no se puede plumerear. Hay que hacer limpieza en húmedo, con trapos húmedos pasar por los estantes, por el lomo de los libros, para de esta manera arrastrar el polvo y no levantarlo en el aire. Importante. También es muy importante que los chicos alérgicos no duerman con muñecos de peluche, porque guardan unos bichitos microscópicos que se llaman ácaros y que provocan alergia. Y las almohadas también a veces. Las almohadas de plumas también provocan, y los acolchados provocan crisis de alergia, entonces... En la cama de un chico alérgico, las almohadas tienen que estar cubiertas con un forro impermeable y las colchas no tienen que ser de pluma. Y es muy importante también el tema de las mascotas, porque la saliva y la caspa de las mascotas puede provocar crisis alérgicas. Cuanto más tiempo estás en contacto con el alérgeno, más posibilidad hay de alergia. Entonces, el chico puede jugar con el perro, pero que el perro no duerma en la cama del chico porque está más tiempo recibiendo los alérgenos. Está clarísimo. Bueno, gracias, doctor. Acordate que nos podés enviar tus preguntas a marianadecasa@tear.com.ar. Ahora nos vamos a un corte. En el bloque que viene tenemos la